Hola, muy buenas noches. Hoy sábado 10 de abril les damos la más cordial bienvenida a su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, a nombre de la Dirección General de Epidemiología y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Pues estamos el día de hoy justo para poder darles a conocer la información que tenemos al corte en relación a la vigilancia epidemiológica y el avance, pues, de la Estrategia Nacional de Vacunación para la Prevención de Enfermedad Grave por COVID o por SARS-CoV-2, COVID-19. Ante ello es muy importante recordarles el día de hoy, ya después de toda esta semana que ha sido altamente llena de información en materia de salud, pues que el pasado jueves estuvo también aquí el equipo de la Secretaría de Salud junto con pues también los representantes del Estado de Campeche, y ante ello y en seguimiento a las actividades que en su momento se declararon que hicieron a bien en esta entidad federativa para poder llegar al semáforo verde, pues el día de hoy le damos continuidad con alguna parte de información. Derivado de ello, justo el día de hoy tenemos algunos cortes informativos que consideramos importantes darlos a conocer a la población mexicana y obviamente que de alguna manera enmarcan el contexto de lo que actualmente la Secretaría de Salud Federal también está realizando en el resto del país. Si les parece, vamos a ver un video. Este primer video es de la doctora que está en el estado de Campeche, la doctora Janet Peralta, y prestamos atención. Normalmente cuando llego vengo pensando, ¿no?, en los pacientes que he visto, ¿no?, en si los voy a ver el día siguiente, ¿no?, en cómo han evolucionado. La verdad es que llegas a conocer un poco a los pacientes y a encariñarte con ellos, ¿no? Ves cuando ingresan bien y vemos cómo se van deteriorando, ¿no? Hasta un día llegamos y ya no nos encontramos, ¿no?, porque fallecieron. Nunca había estado yo vestida así, ¿no? Ahora sí que la necesidad, o al aparecer esta nueva enfermedad, pues, y al estar siendo estudiada cómo es el medio de transmisión, pues obviamente se han ido modificando, haciendo modificaciones, ¿no?, para la protección hacia nosotros y de los pacientes igual. Y hay un estrés laboral, hay un conflicto de pensamientos, ¿no? Porque pudiera ser nuestro familiar, ¿no?, pudiera ser un conocido, pudiera ser una familia directa, ¿no? Entonces yo creo que hay que tratar al paciente como si fuera nuestro propio familiar, ¿no? Entonces llegas a encariñarte con ellos, ¿no?, y a conocerlos, ya sea un poco como persona o como parte de la familia. Yo creo que tenemos que cuidarnos, estamos en un periodo de adaptación, ¿no?, y de conocimiento de esta enfermedad, ¿sí?, y al mismo tiempo, pues, seguir perfeccionando nuestras técnicas de higiene. En este video de la doctora Misuet Peralta Ordóñez, ella es quien justo hace alusión a este testimonio. Es obviamente propio de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche. Creo que tenemos varios mensajes que resaltar. Estamos a más de un año ya de haber iniciado esta pandemia y a más de un año ya de haber tenido el primer caso de COVID-19 en este país. Y hemos estado viviendo esta nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad que no solo vive toda la población mexicana, toda la población que está en territorio mexicano, sino a nivel mundial. Y parte del mensaje que yo creo que debemos de resaltar antes de hacer mención al informe técnico justo es cómo también nuestros trabajadores de la salud en las unidades hospitalarias en las unidades médicas de primer nivel, de segundo nivel, del sector salud, tanto público como privado, pues día con día se esfuerzan para atender a toda la población, sin importar si eres sospechoso o no sospechoso a COVID, ¿no? En donde pues la sumatoria de esfuerzos se realizan a través de un equipo interdisciplinario, a través del reforzamiento de las acciones de prevención, a través del reforzamiento del lavado de manos, del uso adecuado del equipo de protección personal, a través del reforzamiento de los protocolos estandarizados y la aplicación de los mismos. Recordemos que realizar la atención de nuestros pacientes, sea o no paciente COVID, con diagnóstico o sospecha, sea paciente con cualquier diagnóstico, pero que llega a solicitar atención a un nivel, sea primero, segundo, tercero, pues debemos de mantener los protocolos, ¿no? Y esta atención pues se ha venido dando también a lo largo de más de un año. Entonces, parte del esfuerzo que el Estado de Campeche ha realizado, al igual que el resto de las 31 entidades federativas, pero que afortunadamente para ellos esto les ha favorecido para poder estar ya durante varias semanas en un semáforo verde, pues es justo este trabajo en equipo, ¿no? Este apego a los protocolos, este apego a los procedimientos estandarizados, este apego a mantener la guardia, ¿no?, sin importar tu horario de servicio, y este apego a, pues, a prestar el servicio como servidor público, a prestar el servicio en pro de, pues, de la salud de la población. Pues dicho esto, y recordando nuevamente pues que estamos a más de un año de esta pandemia, vamos a presentarles el avance del informe técnico con corte al día de hoy, 10 de abril. Recordemos pues que este primer parte… Quisiera enfatizar nuevamente que estas conferencias pues se dieron o se dan en origen y siguen permaneciendo de esta forma, pues con la finalidad de que la población mexicana esté enterada de lo que está sucediendo en el panorama epidemiológico de esta enfermedad con nuestra población. Y este es nuestro principal objetivo en la Secretaría de Salud. El principal objetivo es comunicar con transparencia, brindar información oportuna, brindar información que no solo le sirva al tomador de decisiones que está arriba, sino que también le sirva al tomador de decisiones para poder hacer frente a una atención médica en el día con día, pero también le sirva a la población mexicana para que estemos enterados de cómo va avanzando esta enfermedad y cómo van avanzando también las acciones en materia de salud a nivel nacional. Dicho esto, pues es un gráfico que ustedes ya conocen muy bien, y me refiero a que ustedes ya conocen muy bien a todos aquellos que están de punto de contacto el día de hoy a través de redes sociales, a través de canales televisivos, que nos están escuchando a través de la radio. Pues estamos presentando en la primera figura pues los casos incidentes, activos, estimados, y aquellas personas recuperadas que se han identificado por semana epidemiológica a lo largo y el transcurrir de esta epidemia por SARS-CoV-2 en nuestro país. Recordemos pues que ya en las últimas semanas hemos observado una tendencia a la baja, nos hemos mantenido así hasta el corte del día de hoy. Actualmente tenemos un total de 29.370 casos activos estimados, y afortunadamente se han completado ya 1.976.517 esquemas completos de vacunación para hacer la prevención de enfermedad grave de la COVID. Identifiquemos pues cómo afortunadamente tenemos ya un total de más de 1.807.000 personas recuperadas, y tenemos unas desafortunadas 209.212 defunciones. Aquí quiero hacer un alto porque es muy importante aclarar que toda esta información que estamos presentando, tanto los casos como las defunciones, se reportan a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Los casos confirmados pues obviamente tienen un resultado positivo a COVID. Las defunciones en particular no entran necesariamente de forma automática al sistema. Entonces, actualmente, de acuerdo a los procedimientos que tenemos dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estamos pasando por una fase que nosotros denominamos cierres de información. Entonces, hay información que se ha venido acumulando y que, sobre todo en el caso de las defunciones, estamos en un proceso que le denominamos proceso de dictaminación. Ante ello, la cifra de defunciones que estamos presentando el día de hoy está, si ustedes observan, quienes, sobre todo quienes han seguido día con día esta conferencia, van a identificar una elevación importante de funciones. Es importante que sepan que estas defunciones no se presentaron del día de ayer para hoy. Estas defunciones son justo parte del proceso de la dictaminación y el 67% de las defunciones que se sumaron en este gráfico de ayer para hoy corresponden al año 2020, es decir, están distribuidas de acá hacia atrás en el gráfico. Y esto es porque son defunciones que no necesariamente tenían un resultado positivo a COVID, una prueba confirmatoria por PCR o una prueba confirmatoria antigénica, y que entonces pasan por un proceso de dictaminación, y cuando estas son dictaminadas por un comité de expertos, pues entonces ya se les puede conferir como defunción por COVID. Y obviamente el resto de las defunciones que estamos reportando de ayer para hoy, pues sí están distribuidas desde la semana epidemiológica número 1 hasta la semana epidemiológica número 12, con base al gráfico. La siguiente. Cuando observamos la evolución diaria de hospitalización nacional, pues también este gráfico lo tenemos muy claramente identificado. En esta curva epidémica, pues identificamos los tres colores con los cuales ya estamos familiarizados. El primer tono, que es el más claro, es el total de personas hospitalizadas, que también traemos afortunadamente hasta el día de hoy una tendencia descendente. Tenemos en tono rojizo a las personas hospitalizadas en camas generales, que también sigue manteniendo tendencia a la baja, y en la tonalidad verde, pues es el registro que actualmente tenemos de personas hospitalizadas con ventilación mecánica. Recordemos pues que esta información también se mueve día con día, es por ello que está distribuido por día, y nosotros también lo tenemos distribuida por semana epidemiológica, y es muy importante que sepan que traemos esta distribución por la fecha de ocurrencia. Más allá de la fecha por la cual fue hospitalizado, pues la fecha de ocurrencia que también el paciente inició con sintomatología. En esta otra figura encontramos pues la disponibilidad de camas de hospitalización general. Afortunadamente seguimos identificando en el país que el grueso de las entidades federativas, es decir, 31 entidades federativas, afortunadamente se encuentran en el rubro del 30% o menos de requerimiento de hospitalización. Actualmente en el país traemos 26.171 camas disponibles para la atención de estos pacientes en hospitalización general, y traemos un total de 31.416 camas totales, con un total de ocupación de 5.246, y actualmente la ocupación nacional no llega al 20%, estamos en un 17% de ocupación. Observemos pues que tan solo una entidad federativa se encuentra en el rango entre el 30 y el 49% de ocupación, y que afortunadamente en los dos rangos superiores no tenemos a ninguna entidad federativa hasta el día de hoy colocada en el mismo. En esta otra diapositiva pues también identificamos pues la disponibilidad que tenemos de camas de hospitalización con ventilador en territorio nacional. Actualmente traemos una ocupación del 21%. Observemos pues cómo tres entidades federativas que están coloreadas en tonos un poco cafés más oscuros, Ciudad de México, Chihuahua y Tabasco, se encuentran en el rango entre el 30 y el 49%, y en las 29 entidades federativas restantes se encuentran con menos del 30%. De las 11.181 camas que tenemos contabilizadas con esta característica de tener ventilador, tenemos actualmente 8.803 camas disponibles y tenemos 2.378 camas ocupadas. Y bueno, es importante resaltar también que de acuerdo al panorama epidemiológico que hemos venido presentando, pues actualmente hacemos énfasis que se ha mantenido la curva descendente, pero eso no significa que no estemos esperando que en un momento dado esta curva nuevamente vuelva a incrementar, y esto ya se ha dicho en días pasados, ¿no?, por el fin de semana previo, que hubo mayor disponibilidad de que la población desafortunadamente pudiera en un momento dado tener pues a bien salir sin las medidas de precaución necesarias. Y entonces todavía justo estamos en espera pues de que estos casos que se hayan dado durante el fin de semana largo pues se presenten. Dando seguimiento a los bloques que tenemos en esta conferencia de prensa, pues identificamos ya el bloque del avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Afortunadamente, pues nos mantenemos con cifras acumulativas, obviamente a la alta. En la curva identificamos bien ya 11.204.183 dosis aplicadas hasta el día de hoy. Afortunadamente el número de dosis perdidas ha sido mínima, menos del 1%, con un total de 5.986. Recordemos que esta línea siempre irá hacia arriba porque está representando la acumulación de las dosis que se han venido aplicando en territorio nacional. Con base a los esquemas de vacunación que ya se han completado, pues observemos bien cómo en relación al personal de salud, al día de hoy tenemos ya 755.564 esquemas completos. Dentro de los medios esquemas, es decir, con una sola dosis aplicada, identificamos a 154.974 personas vacunadas dentro del grupo de salud de primera línea. Dentro del personal educativo, pues nos mantenemos con estas 17.627 personas ya con esquemas completos y tenemos a 5.307 personas dentro de este grupo poblacional que cuenta con medios esquemas, es decir, con la aplicación de una sola dosis de vacunación. Y en el grueso de la población, en la población que en este momento está focalizando la estrategia en personas adultas mayores, tenemos ya afortunadamente un total de 1.203.326 esquemas completos. Actualmente tenemos 7.416.135 personas adultas mayores que ya han sido vacunadas por primera vez y que les hace o que nos hace falta completar el esquema completo con la segunda dosis de vacunación. En relación al registro que la Secretaría de Salud Federal lleva con el apoyo de todas las entidades federativas, obviamente, en relación a esta notificación de eventos adversos a vacunación e inmunización, observamos pues que actualmente tenemos notificados oficialmente 14.745 casos, con corte al día de hoy, 10 de abril. Dentro de estos casos, dentro de los 14.745, 160 se han identificado como casos graves. Como podrán observar, la proporción se sigue manteniendo como mínima. Dentro de la distribución de estos 14.745 casos notificados de ESAVI, los tenemos distribuidos dependiendo la vacuna que se le aplicó. Por supuesto que en el grueso tenemos a la vacuna de Pfizer porque es la vacuna que principalmente se ha venido aplicando, y recordemos también que es la vacuna que en su momento también se le aplicó a los servidores de la salud, donde tenemos una red mucho más reforzada para la notificación también de estos eventos. Acto seguido se mantienen los eventos reportados con la marca identificada como AstraZeneca con 716. En el caso siguiente o en tercer lugar encontramos a Sinovac con Sputnik V con 205 casos de ESAVI notificados, y así sucesivamente vamos bajando hasta tener el mínimo de notificación. Ahora bien, cuando hacemos una distribución, y me voy a acercar a la tabla, una distribución de estos 160 ESAVIs graves que han sido identificados o que han sido reportados al Sistema Nacional de Salud a través de las diferentes entidades federativas de esta red que tenemos a nivel nacional, pues identificamos que tenemos en este caso por vacuna 93 se deben a Pfizer, 24 a AstraZeneca y 30 a Sinovac, 6 a Sputnik, 6 a CanSino, y una persona que es en un momento dado se hizo o se aplicó la vacuna en el extranjero. De acuerdo a la distribución por sexo, 69 han sido hombres, 91 mujeres, y actualmente tenemos aún hospitalizadas a 46 personas por estos eventos graves. La distribución por entidad federativa la podrán identificar en el cuadro que está en el extremo derecho para ustedes. Y ahí observamos, por ejemplo, que el estado de Hidalgo tiene 27 ESAVI graves identificadas, Ciudad de México 22, Estado de México, por ejemplo, 10. Y hice énfasis en estas tres entidades federativas son porque tienen mayor número de ESAVI identificadas. Hay que recordar que esto también se debe a un reforzamiento de la red de las propias entidades federativas. Cuando hacemos la distribución del total de dosis recibidas desde el 23 de diciembre del 2020 a la fecha, tenemos un total de 16.413.350. La distribución de estas dosis obviamente las tenemos con base al biológico que se ha recibido, 6.483.750 son de Pfizer, 3.589.300 son de AstraZeneca, 4 millones traemos de Sinovac, 900.000 de Sputnik V y CanSino 1.440.300. Digo, estas cifras se les da sobre todo por esta necesidad de conocer esta información, ¿no? Todos queremos saber pues qué biológico se está adquiriendo en nuestro país y qué vacuna nos van a aplicar. Pues bien, esta diapositiva pues también es de sumo interés porque está demostrando pues los embarques de vacuna programadas. Identifiquemos pues que en la columna del lado izquierdo para ustedes, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik y Sinovac, con base a los días de la semana, pues recibimos el lunes 5 de abril 487.500. El miércoles 7 de abril tenemos otro número importante, 434.830, y así nos vamos entiendo estas cifras, pues ya se han dado a conocer a lo largo de esta semana. El jueves 487.500, el viernes 327.600. En total, durante esta semana de Pfizer tenemos 1.302.600 y de CanSino 434.830. Todo lo que está en amarillo obviamente son los embarques arribados o entregados, y lo que tenemos en otra coloración en tono gris son la cantidad de vacunas en dosis, ¿no? En realidad pues tenemos la columna de total con la cantidad de vacunas en dosis entregadas durante esta semana. Y pues bien, siguiendo justo con este esquema del informe técnico, también es importante resaltar que la Secretaría de Salud Federal pues mantiene una constante comunicación con las entidades federativas, y justo por ello también los invitamos a revisar, antes de pasar al espacio de preguntas, los dos videos que también la Secretaría de Salud de Campeche nos envía con esta finalidad de dar a conocer gran parte de la estrategia que ellos realizaron para poder llegar a mitigar las infecciones por SARS-CoV-2 en su entidad. Adelante. Desde el primer momento donde yo me asignan el servicio, pues tengo ese compromiso y esa responsabilidad de participar, trabajar con esas personas. A lo largo del tiempo, ¿verdad? Pues primero que nada nos encomendamos a Dios para que todo salga bien y podamos realizar todas las actividades que están en nuestras manos. Desde que salimos de nuestras casas siempre estamos pendientes con no contaminarnos, no contagiarnos, porque vamos a pasar a un área muy especial, sobre todo de los pacientes, las personas más susceptibles, ¿verdad? Nosotros estamos equipados para poder tratar a esas personas, ¿verdad? Pero siempre hay en nuestra mente esa preocupación, ese, ¿qué será? Ese miedo ante todo, por ir a contagiar también a nuestras familias. Sabemos que aquí tenemos el equipo indispensable. Desde que nos empezamos a vestir ya sentimos ese, ¿qué será? Primero que nada es falta de aire ya. Desde este primer momento que tenemos el cubrebocas, ya estamos padeciendo de un creo que 50% menos de oxígeno para nosotros. Incluso estando allá, a mí me ha pasado, ¿verdad? Con el equipo, me he asfixiado, tengo que dejar algunas actividades para agarrar aire, porque sí nos ha pasado nuestra vida, porque a veces somos susceptibles, muchos de nuestros compañeros son, padecen enfermedades que parecen nada, pero es alergia, rinitis, asma, algunas enfermedades, hipertensión, y ya nos limitamos a hacer varios, ¿cómo se llama?, actividades. No pensé nunca más, nunca jamás vivir esta situación, pero sin embargo es una cosa que con protección podemos realizar las cosas, las funciones que tenemos que hacer. ¿Qué se le recomiendan? Las medidas esenciales, que cuando menos es el gel, el cubrebocas, el lavado de manos y todo lo que esté a nuestro alcance para poder disminuir toda esa situación. Digo, llevo aproximadamente 3 meses viendo pacientes con COVID, desde casos leves hasta los casos más graves. Me deja un gran sabor de boca el poder ayudar a mucha gente de la población campechana, y es todavía más satisfactorio a lo mejor o poder ayudar a gente que poco a poco logra salir de su estado crítico con ayuda de todos nosotros. Realmente todo el equipo que se la vive día a día aquí, desde el turno de la mañana, la tarde, la noche o jornadas extras, todos ponemos nuestro granito de arena para ayudar a salir adelante a los pacientes que nos están necesitando. Las recomendaciones que puedo hacer a la sociedad: la sana distancia, estar más de 2 metros de distancia, evitar el conglomerado de personas, evitar las reuniones familiares, lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial. Hagámoslo por nosotros y por nuestros seres queridos. Pues bien, a veces los salubristas, como su servidora, epidemiólogos, parecemos disco rayado con estas recomendaciones como las que dio la doctora Carla en el último video, o con las recomendaciones que dio justo esta enfermera del estado de Campeche, pero no son recomendaciones en vano, son recomendaciones básicas que creo que a todos para estas alturas de la nueva normalidad pues ya deberían ser parte de nuestra normalidad. A veces desafortunadamente normalizamos algunas actividades o normalizamos algunos eventos que no necesariamente tendrían que ser normales, y lo voy a decir así, ¿no? Dentro de la familia podría ser que hayamos tenido desafortunadas pérdidas por COVID-19 y que a estas alturas pensemos que esto es lo normal. Pues no, lo normal es que tantos adultos, jóvenes, niños, pues utilicemos adecuadamente el cubrebocas, que nos lavemos las manos frecuentemente, que mantengamos la sana distancia, que realicemos actividades que pongan en el menor riesgo posible a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a las personas con las que convivimos día a día, ¿no? Y es por eso que la Secretaría de Salud a nivel federal y de las entidades federativas pues han reforzado este tipo de mensajes, porque en el día a día el equipo de salud que se encuentra atendiendo a estos pacientes pues obviamente tiene que seguir estos protocolos para evitar ser infectados también, ¿no? Estos protocolos que están muy claramente ya bien establecidos y que obviamente eso genera que también cortemos pues la cadena de transmisión. Dicho eso, pues si les parece, Arturo, pues abrimos el espacio de preguntas. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Piedepágina. Una persona del público nos pregunta que al momento de la tabla que trae las dosis por personas, ¿no? Ajá. Cuando la suman no le dan el total de dosis aplicadas. Tengo entendido que esto es porque a veces hay dosis que no son dobles, ¿no? Que son sencillas y que no todas están contempladas. Entonces, si nos pudieran como explicar un poco sobre esto. Y igual mucha gente del público y en muchos medios de todo el país han señalado como cierta inequidad respecto al reparto de las vacunas en el país, de cuántas le tocan a cada estado. Entonces nos han solicitado si se podría hacer un informe de por entidad, ¿no? Ya nos lo han presentado alguna vez por municipio, de cuántas vacunas se han aplicado en cada municipio, saber cuántas se han aplicado y cuántas se han enviado, ¿no? a cada entidad. Y una última duda que va conforme a lo de la vacunación de los maestros y respecto al regreso a clases, nos comentaron que el doctor Gatell comentó en sesiones pasadas que si se acababa de vacunar a los maestros o a todo el personal de escuelas, a todo el personal que labora en la docencia, si se acababa de vacunar a las personas, a estas personas en estados con semáforo verde, se iba a continuar con las de semáforo amarillo. Tomando esto en cuenta, los 3 millones de maestros que se van a vacunar en el país, podrían vacunarse, digamos, en 2 semanas, 3 semanas. Entonces, a ver si la vacunación de los estados amarillos se va a pasar a los estados naranjas, a pesar de que, bueno, puedan tardar mucho más, ¿no? Ok, vamos entonces. La primera pregunta, creo que es un cuestionamiento que la población tiene, y es adecuado que se haga. Agradezco que lo haya comentado. Es un hecho que, con base al número de dosis de vacunas recibidas, pues no todas son de aplicación de 2 dosis. Es decir, si tengo un total de 100 vacunas entregadas, en la sumatoria de cuántas le he aplicado en primer dosis, no necesariamente las vamos a dividir entre 2, entre el total de las vacunas que tenemos, porque es cierto, algunos biológicos son de unidosis y otras vacunas son de aplicación de 2 dosis. Entonces, igual si la propia población requiere un poco más de claridad, pues sí tendríamos que hacer un ejercicio, yo creo que igual y una vez a la semana, para que ustedes identifiquen cómo están distribuidas estas vacunas, pero el hecho es que la sumatoria no les da tal cual, porque no todos los biológicos son de 2 dosis. Yo creo, Arturo, que para poder dar como el detalle, tendríamos que clarificarlo en un esquema muy visual, y yo creo que eso lo podríamos hacer en uno de estos días de la semana, para que la población también tenga claridad de cómo se hace la distribución de la aplicación de la primera dosis de vacuna y ya de la segunda, ¿no? Para que no esperen justo que se sumen y que al sumar tendrán como el total de los biológicos. Ahora, en relación a la distribución de las vacunas por entidad federativa, tengo entendido que pues la estrategia que se tiene establecida es que se distribuyan equitativamente a las entidades. En este momento no podría decirles la cantidad de dosis que se han distribuido a cada una de las entidades, pero espero que esta siguiente semana, que ya estará el doctor Gatell y el doctor Ruiz López Ridaura, les puedan dar también esa claridad de la distribución por entidad y de la clarificación de cómo se hace esta distribución dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y el último cuestionamiento tenía que ver con… Si se acaba de vacunar a los maestros que están en estados en semáforo verde, hasta los de naranja o hasta dónde se va. La verdad es que esa igual te la voy a quedar de ver, porque no tengo clarificado en este momento si la estrategia contempla justo… con base a lo que declaró el doctor Gatell, que con base vaya terminando con el semáforo, o sea, con el semáforo, si los que están en amarillo, si los terminan de vacunar, van a seguir con el naranja y el rojo. Aparte, recordemos que el semáforo pues también se va moviendo con base a determinados índices que ya tenemos establecidos, ¿no? Entonces, una entidad federativa que ahora está en naranja podría pasar a rojo, ¿no? O viceversa, y eso pues también haría como que se moviera la estrategia, sobre todo por los periodos que se necesitan para realizar la vacunación. Ahora, una duda que me surge ahora. Se está esperando que Campeche sea como la primera entidad que regrese a clases, ¿no? Cerca del 19 de este mes, 19 de abril. Entonces, ellos comentaron que querían esperar unos 15 días a que pasara la Semana Santa, para ver si había un incremento en los casos, ¿no? Pues para saber si era pertinente o no abrir. Entonces, saber si hay otras entidades que estén en este caso, en este supuesto, ¿no? O saber si se tienen indicios de cómo pueda venir, ¿no? La cantidad de contagios. Sé que es algo complejo predecir cuántos contagios van a haber, ¿no? Es algo que nos repiten continuamente, pero saber cómo podría afectar, ¿no? Y bueno, creo que nada. Bueno, lo que ocurre es que, como bien comentamos previamente, el semáforo tiene diferentes índices, ¿no? Y si empieza a haber un incremento de casos la siguiente semana, digo, contando como los 14 días después del fin de semana largo, pues es un hecho que tenemos que ver pues también la cadena de contagios, ¿no? Es decir, qué tanto incrementa en comparación de los casos que tenemos actualmente. Hacer una estimación en este momento, pues realmente es un poco complejo porque tenemos a mucha población vulnerable aún dentro del país, ¿no? Población que está en riesgo. Tenemos un porcentaje de población vacunada, pues que obviamente no cubre al grueso de la población. Por lo tanto, esperaríamos, si la población mexicana no llevó a cabo las medidas necesarias, suficientes para evitar las cadenas de contagio durante la semana pasada, pues un incremento importante. Ahora, hemos observado que el panorama epidemiológico es como un mosaico en el país, es decir, no lo mismo que se presenta en el estado de Campeche ocurre en la Ciudad de México, y esto también tiene mucho que ver a múltiples factores, a la densidad poblacional, ¿no? A las múltiples prácticas de riesgo que se llevan a cabo, a la movilidad incluso. Entonces, justo el estado de Campeche, entiendo, lo comentó el pasado jueves, que también hicieron presencia en esta conferencia de prensa. En este momento no hay más entidades que ya estén trabajando este proceso de apertura, ¿no? Y algo que se me pasó comentar en la pregunta previa es que algo que es muy importante a considerar para la distribución de los biológicos de la vacuna es la densidad en este momento poblacional que tienen de adultos mayores. Y esto también es un mosaico importante en el país, porque cada entidad federativa tiene una proporción diferente de este grueso de la población. Entonces, con base a eso también se hace la distribución de los biológicos a las entidades federativas. Y ahora, durante recorridos en los centros de vacunación hay gente que nos ha dicho que a veces sienten que se quedan como con los talones de vacunación, o que se los dan y no se los dan. Entonces, incluso voluntarios, ¿no?, de escuelas de medicina, hubo un caso en el cual nos comentaban que les habían dicho que los iban a vacunar, ¿no? Ellos no son las personas que están aplicando la vacuna, sino nada más son los que orientan en el periodo de espera de 30 minutos después, que te dicen, ah, si sientes así, lo que sea, ¿no? Nos comentaron que estas personas que no los han vacunado, que no, algunos esperan que los vacunen, no tienen esta certidumbre, pero nos dijeron que hubo un grupo el cual les pidieron llenar sus formatos de vacunación, ¿no?, esta hoja carta doble, y le pidieron, o sea, las apuntaron todas y al final no los vacunaron, ¿no? O sea, las entregaron cortadas como si ya los hubieran vacunado y no los vacunaron. Entonces, a ver si ustedes han identificado desde la Secretaría de Salud algún tipo de esquema, ¿no?, o en el cual se puedan hacer como otro tipo de trampas para no aplicar vacunas o para robarlas o algo así. No, honestamente no tenemos identificado algo así. Yo lo único que puedo decir es que la estrategia de vacunación está enfocada en este momento a trabajadores de salud de primera línea, es decir, aquel personal de salud que atiende a población con sospecha de COVID, ¿no? Y que inclusive, pues al final todo el personal de salud va a ser vacunado, ¿no? Pero en este momento se está priorizando a la población que atiende, o se está priorizando a la población de primera línea, ¿no?, de trabajadora de la salud. En un momento dado, cada entidad federativa o jurisdicción sanitaria, ¿no?, o región, pues, tiene a bien, por su propia autonomía, pues, armar la logística que considere pertinente. Entonces, no tendría en este momento información como para saber si particularmente en ese espacio donde estaban voluntarios, ¿no?, apoyando estudiantes de medicina, pues si los qué estrategia iba a seguir la Secretaría de Salud particularmente de ese estado, si era, no sé, si de la Ciudad de México o de alguna jurisdicción en particular, ¿no? Pero estas actividades de la operación también se le deja en manos de la propia entidad, de los propios servicios de salud de la entidad, dado que sería imposible centralizar la operación, ¿no?, desde el nivel federal, para que desde aquí pues sí salen los estándares de cómo operar, pero no la parte logística, ¿no? Esto ya se le deja justo al nivel operativo. Y bueno, pues al final, si hay información al respecto, pues sería importante que nos lo hicieran saber, sobre todo para que también nosotros podamos realizar, pues, las acciones de investigación pertinentes. Para a cualquier situación o acto, ok. Hemos brindado aquí algunos números al 01800, pueden hacer la llamada para hacer la denuncia al respecto, ¿no? Sobre todo para que esa denuncia pues quede registrada y que nos puedan brindar pues toda la información necesaria para que nosotros podamos acto seguido derivar a las áreas conducentes para que puedan hacer la investigación pues ya mucho más puntual. Pues bien, como hacía referencia al principio, nuestra labor en la Secretaría de Salud Federal es mantener informada a la población, pues somos servidores públicos y el servicio que ofrecemos es justo para prevenir, para mitigar y para mantener a la población mexicana lo más posiblemente saludable. Pues dicho esto, siendo ya las 19:41, agradecemos que se hayan conectado para poder ser partícipes de escuchar la información del día de hoy y los esperamos en la emisión del día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Buen sábado.